Y bueno, aquí seguimos. Entonces ahorita vamos a agarrar un cuchillo. Porque a mí me gusta la leche muy, muy fría. O sea, a lo mejor llámenme delicado. Entonces, ok, ahí está nuestro pedacito de hielo. Agarrar un vaso grande, porque a mí me gusta mucho la leche. La leche Chago, como el Negas, ¿verdad? Ah, de hecho también, como les contaba, bueno, les contaba, yo hace mucho tiempo, aunque me si muevo el vaso de leche y toda esa cosa, vamos a dejarlo afuera, a ver si se me antoja más. Vámonos, ahora sí. ¿Ya comiste? Estoy hablando. ¡Ey! ¡Déndele pues! ¿Ya comiste? ¿Ya? ¿Feliz y contento? ¡Déndele pues! Entonces, como yo les decía, vamos a poner aquí y mi vasito de leche acá. Yo sé que les voy a antojar esto, amigos míos, pero perdónenme, yo también ya tengo mucha hambre. Mucha hambre. Entonces, ni modo. Lo siento, perdónenme. Voy a agarrar un cuchillo para verme acá bien, bien importante. Un cuchillito, tenemos cuchillos. Oh, Dios mío, eso va a ser un problema, tío. Vale, aquí está, cuchillín. Le doy una jugadita. Ok, ahora sí ya. A lo que estaba platicándoles, en lo que me preparo mis hotcakes, ya me voy a sentar a comer. Que pues básicamente yo les decía que yo tenía un canal antes. Pues era un canal colaborativo. Ya no más. Ay, 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 ya se me hizo agüita la boca. Espero no antojárselos. Bueno, yo tenía un canal con otros amigos que eran dos. Por allá del 2016, yo creo. O un 2015, algo así. Entonces dijimos, va. De hecho, curiosamente, ya quiero cambiarle el canal al nombre, amigos míos, porque ese canal, o sea, fue el que yo creé con mis amigos, o sea, el nombre. Nunca subimos nada, de hecho, nunca se subió nada. Porque simplemente lo grabábamos y era como que ya lo grabamos. Y sí teníamos material, la verdad. Sí teníamos material, donde ya grabado. Entonces simplemente era editarlo. Entonces yo con esta misma cámara, que ven aquí. O sea, es por eso que les digo que la cámara que tengo ahorita, pues ya tengo un buen ratito con ella. Y fue algo que yo compré con mi propio dinero antes de ese proyecto. Entonces me enorgullece haber comprado mi propia cámara. Entonces básicamente, ay, qué bueno se ve esto. Vamos a partirlo por aquí. Vamos a ver una parte. Este cuchillo es una farsa. Entonces el canal colaborativo era con ellos, pero nunca se dio nada. Simplemente era grabar y se quedaba en grabar y ok, nomás falta editar. Pero pues nadie editaba, entonces ahí se quedó ese proyecto. Después surgieron los problemas de que uno ya no quería ir a grabar o llegaban tarde. Entonces dije, va, el proyecto se dejó de lado. Y después de unos años es cuando surge mi idea de, voy a hacer reviews. Qué buenos hotcakes. Aunque esa cajeta no me gusta mucho, porque es esta cajeta que venden suelta y está como rara. Pero pues no iba a comprar. De hecho, ahí no venden de esas de coronado. Pero están muy buenos. Ahí cuando quieran llevar esa hot case sin problemas, Entonces les contaba que estuviera mejor si se viera mi cara, pero todavía no es el momento.
Que yo tenía ese canal. Entonces, pues básicamente, ya se dejó de lado. Y eran problemas, amigos. Entonces, cuando quieran, si ustedes quieren hacer un canal colaborativo, que está bien, la verdad está muy padre. Yo me divertí en su momento mucho. Pero búsquense de sus amigos a los que realmente les interese el proyecto. Que se les vea interés. Ay, mi voz. Que se les vea interés. Sobre todo, dedicación. Porque ustedes dirán, ah, pues que son hacer videos, pero implica muchas cosas. Entonces, yo les recomiendo eso. Entonces ahí cuando surge, se quedó el mismo nombre, Estudios Cabaret, que era así como nos llamábamos nosotros. Porque yo propuse ese nombre, de hecho. Dijeron, va. Entonces, después que yo cambié el nombre ya, no porque no me guste el nombre, sino porque siento que no va tan dedicado a las figuras o a los juguetes. Entonces, aparte siento que no crea como una empatía con ustedes. Estudio Cabaret, o sea, suena como a algún tipo de burdel o bar. Entonces, pues dije, va. El canal se quedó abandonado. Entonces dije, lo voy a retomar. De hecho, no teníamos nada de suscriptores. Y con 0 suscriptores, empecé a subir videos a YouTube. Es difícil. Muy, muy difícil ver. Pues vaya. Como. O sea, es que subes videos y no tienes nadie quien los vea. Y no recuerdo yo, la verdad, cómo le hice para tener los primeros 10 suscriptores. Porque a mí en ese entonces me daba mucha pena. O sea, que mis amigos se enteraran que yo subía ese tipo de videos. ¿Por qué? Porque no sé, o sea, la verdad me daba así como que chale. Entonces, ¿cómo llegaron los 10 primeros suscriptores? Yo creo que YouTube les recomendó el canal. Entonces, de ahí ya conozco, aunque crean o no, o sea, yo sé que somos poquitos, pero ya los empiezo a ubicar. Ya conozco a varios de aquí. Y la verdad, yo siempre trato, amigos míos, de darles me encorazona, porque créanme que es, o sea, los 145 suscriptores que somos ahorita me motivan mucho, a la verdad, a seguir subiendo videos, sus comentarios, todo ese tipo de cosas. Me recuerdo mucho un comentario que me pusieron al principio del canal, de los primeros videos que empecé a subir, y fue el video de del Joker, de esta figura de Suicide Squad que revisé de DC Universe. Y una persona me puso que yo no sabía nada de coleccionismo y todo ese tipo de cosas. No, la verdad no. O sea, no. Sí sé de figuras. Sí sé de Hot Toys. Sí sé de SH figuras. Figure Arts. Y muchos les dicen así. Pero yo les digo figuras. Sí sé de varias marcas de NECA. Sí sé que Funko Pop es caro, que Funko Pop es barato. Sí sé qué Hot Toys es cara, por qué son tan caros. O sea, cosas pues básicas, ¿no? O sea, como si alguien me está marcando. Permítanme. Ok, ya. Se le pongo en silencio. Entonces, como les decía, amigos míos, entonces esa persona. Ya llevamos 9 minutos platicando, vaya. Mientras ustedes me ven comer. Yomi. Entonces les digo a esa persona, pues a mí me puso, es que tú no sabes nada de coleccionismo y bla, 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 bla. Y yo, o sea, la verdad, a mí los comentarios malos, pues como a todo mundo, sí los hacen sentir mal. Yo iba empezando, y todavía voy empezando, obviamente. Entonces dije, chale, o sea, esta persona tiene razón. Hay muchas personas que, por ejemplo, de figuras de Transformers, que suben puros videos de Masterpiece, de Transformers Masterpiece y todo esto. Entonces yo dije, pues sí me sentí mal, la verdad.
Pero dije, ¿por qué debo sentirme mal? Entonces ahí fue cuando un suscriptor puso que en efecto, o sea, yo no era un coleccionista, así que tú digas, wow, que yo, a mí, yo subía lo que me gustaba. Y es la verdad, o sea, como ustedes han visto en el canal, ay, se desmayó. Yo subo cosas o juguetes que a mí me gustan. Y si se fijan, o sea, obviamente, yo sé que los videos que más les gustan a ustedes son los de Bionicle y todo ese tipo de cosas y los top. Y los trato de subir. Pero subir un video de Bionicle, bueno, un review, es difícil porque ya no hay figuras. O sea, es raro de conseguirlas. Pero ahí tengo muchas guardadas. Y son reviews que sí voy a traer al canal, obviamente, para ustedes. Pero como se fijan, tengo Bionicles, hay videos de Transformers, hay videos de Power Rangers, hay videos de ahora hace poquito, de Titanes del Pacífico, que fue el Gypsy Avenger. Hay videos de los Holocons. O sea, a mí, yo siempre trato de que el canal tenga algo que a ustedes les guste. Entonces, fue ahí cuando dije, no voy a subir solamente una cosa, voy a subir muchas cosas. Y pues a mí me gusta, porque yo siento que no lo hago por compromiso, de mostrarles algo magnífico todos los días, sino que mínimo hacerlos pasar el rato, y con eso me doy. Pues como les digo, ya muchos de ustedes ya los ubico. Ya ubico a varios, de hecho, vamos a voy a abrir el canal para decirles a las personas que ya ubico mucho, porque son personas que desde el principio de los tiempos han estado en el canal, y se los agradezco muchísimo. Créanme que me gustaría conocerlos a todos ustedes algún día, quedarnos de ver en algún lado, digo, si viven aquí en mi ciudad. Entonces, bien, vamos al canal. El último video que subí fue el del Hulkbuster. Vayan a verlo, está muy padre, la verdad. Vamos a bajar desde el inicio de los tiempos. Vamos a bajar. Ok. El primer video que subí, amigos míos, fue el review de... Aquí vamos a poner un pequeño fragmento. El Bumblebee negro. ¿Sí alcanza a ver? Que tiene muy bonito. Ese fue el primer video que subí, que hice review. De no sé por qué le puse review. Ah, review 4 Transformers. Comprados en un tianguis. Y de hecho, sí. Ese fue mi primer video subido hace... ¿Hace cuánto? En 2016, 17, 18. Pero acuérdense que duró un tiempo inactivo. Duré como un año, de hecho. Pues prácticamente llevo 2 años subiendo videos. Yo sé que el crecimiento aún no se ha dado en el canal. Pero bueno, entonces... En ese entonces... una persona que se llama Enrique Partida González me comenta lo siguiente. Me dice, acabo de encontrar tu canal, me gustó tu video, apoyaré tu canal suscribiéndome, y la neta te rifaste con esos 4 que compraste, bro. Sobre todo ese Megatron de Dark of the Moon. Entonces, aquí está el comentario. No, a ver si alcanzo a ver. Aquí. Ahí está. Ese tipo de comentarios me llenan de alegría. Ver cómo mínimo a una o dos personas les gustan mis videos está muy, muy padre. El segundo video. Vamos a ver los demás videos. Es que después del tercer, cuarto video. Focan. Este fue cuando ya te empiezas a familiarizar con... Y hola, ¿qué tal, amigos? Con los... Es que hasta los comentarios, como por ejemplo este, en Argentina hay otros que son re grandes y de buena calidad. En Bumble, ese Bumblebee tenía unos igual, yo tenía uno igual del 2010, ya es re viejo, en efecto. Entonces todos los comentarios cuentan, a mí me encanta leerlos, me encanta saber qué opinan. Entonces antes, no sé dónde estabas ahora, Sear United, me imagino que es un suscriptor que ya no dejó de ver mis videos por alguna razón, o a lo mejor aún lo sigue viendo. Si estás ahí, amigo, a ver, vamos a... Si estás ahí,
Vamos a enfocar, enfoca, enfoca, chingao. A ver. Ahí está. Vamos a hacerle zoom a esto. Ok. Ahí está, decir ignited. El problema es que eres muy pequeño y no se puede mover mucho. Bueno, el problema es que es muy pequeño. Y se refiere a que es pequeño. Era este video de el Joker, que era un... que es de estas figuras de metals. Entonces, si estás por ahí, me gustaría saber si aún ves los videos, amigo. La verdad, estuviera muy padre. Y después de eso, me comentó una chica, o sea, es que hay varios videos, que la verdad, muchas, muchas gracias a todos ustedes. Cuando llegaron los videos de Bionicle, fue donde llegó esta personita, que de vez en cuando sigue comentando los videos, más dejen... porque hola, no quiero pronunciar mal su nombre. Es Vamos a ver. Desde, va a ser en un comentario, Bionicle. Estoy casi seguro. Estoy casi seguro de eso. ¿Dónde estás, amigo mío? Vamos a ver. Aquí hay 14 comentarios. Ok, aquí ya lo encontré. Ok, ya. Boncle. Que imagino que es la laboratorio de Bionicle. Big fan. Llegó hace 2 años, precisamente. El primer video que comentó fue el 17 de febrero de 2017. Y publicó: habrá más videos, habrá más reviews de Bionicles. Amigo mío, en este video, perdóname por no darte tu me en corazona. Ahí lo tienes. Pero creo que en ese entonces todavía no existía esto. Me imagino que no, ni like. Like y me en corazona, ¿cómo ves? Hola, ¿qué? Entonces esta personita y también Bionicle Fan Club fueron de, y hasta la fecha, de hecho, hay unos videos recientes. Vamos a buscar otro video de Bionicles, por ejemplo este, el de regreso de los Bionicles, que a ustedes al parecer les gustó mucho. Sí, aquí sigue Bionicle Big Fan, ahí está. Y se recuerdo que ese modelo estaba en un top de tus mejores Bionicles, qué bueno que lo conseguiste. De hecho, amigo mío, está en un... Y Fernando Luna, que se acaba de unir con un comentario. Bienvenido, Fernando Luna. Pero bueno, son esas personas, amigos míos, que yo sí ya las conozco. Porque les digo, pues ya 2 años de estar comentando los videos, pues ya los conoces. Pero bueno, hasta aquí yo creo que vamos a dejar esta plática ya para terminar de desayunar. Simplemente, pues quiero agradecerles a todos ustedes. Muchas, muchas gracias por el apoyo. Muchas, muchas gracias. Yo decía que este video no es muy común, pero mínimo espero que les haya entretenido mientras les platicaba pequeñas cositas que hacía. Y pues ya conocí a un amigato. Ahí está. El buen Wilson. Perdón, Milton. Entonces, pues amigos, muchas, muchas gracias por su apoyo. Esperamos llegar a los 200 suscriptores pronto. Créanme que a cada uno de ustedes que comenta tienen un pequeño lugar en mi cocoro. Y pues hasta la fecha vamos a ver qué onda. Pero bueno, amigos míos, eso ha sido todo. Nos vemos. Bye. Espero que no se les hayan antojado mis hotcakes, pero cuando quieran hacemos unos en una convivencia o algo así. Nos vemos. Adiós.